Hola, hola gente, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien. Por acá ya estamos listos y dispuestos para arrancar con otra reacción. Bueno, hoy vengo corriendo del programa de Kuroko Web Show, que estuvo buenísimo, estuvimos tocando temas bien interesantes. Bueno, evidentemente todo relacionado con el mundo geek. Y pues bueno, lo típico de los sábados, siempre por las tardes, es la parada obligatoria de nosotros en la revista Kuroko WebSync. Y bueno, en la noche de hoy, bueno, noche acá, no sé, tarde, día, depende de donde me estén viendo, pues la cita que nos convoca hoy es reaccionar al episodio 9 de Horimiya. De verdad que la serie ha estado bastante bien hasta ahora, es de las mejores de la temporada con diferencia, en todos los sentidos, no solamente en la calidad de animación, que está muy bien. De verdad que Cloverworks ha hecho un gran trabajo en todo lo que es el apartado técnico y en la producción, y también pues en todo lo que se refiere a dirección, a actuaciones. De verdad que ha estado muy bien manejada. Los seiyus, toda la parte se ha manejado para mí en gran forma. Es cierto que hay gente que se ha quejado un poco de lo que es la adaptación, que se han saltado algunas cosas con respecto al manga, y ciertamente sí ha pasado. Tampoco voy a venir aquí a defender las cosas que no se tengan que defender. La serie se ha saltado bastantes cosas con relación al manga, pero creo que en términos generales la adaptación ha estado bien correcta. De verdad que en términos generales no me puedo quejar. Hubo quizás un solo episodio donde ciertamente sí se sintió que todo fue como muy acelerado, pero fue un solo episodio apenas. O sea, realmente no le quitó mucho a lo que es la experiencia como un todo. Igual, no ha terminado la temporada, pues va a depender mucho de lo que suceda de aquí hasta el final, ¿no? En el episodio anterior, pues vimos un poco más los personajes secundarios. Creo que esa parte es algo de los puntos fuertes de Horimiya, que no tiene un cast amplio solamente para mostrar para la foto, sino que los desarrollan a todos y todos tienen su momento de protagonismo. Eso me gusta. No todo se basa en Hori-san y Miyamura-kun, a pesar de que la serie literalmente se llama Hori-san y Miyamura-kun. Trailer tóxico. Saludos. Bueno, por favor, mira, voy a regalar cofres hoy. No estoy poniendo condiciones. Vamos a esperar a ver cómo sea el directo, pero hoy voy a empezar a regalar cofre, así que por favor, espero que te quedes por aquí, aunque sea para recibir tu regalo de cofre. A ver, mira que hoy estoy, por cierto, ya que estás acá, estoy estrenando mi sistema de lealtad, estoy estrenando los puntos del canal. Y bueno, no sé si te vas en mi canal, en la página principal, en donde ves acerca de, ya vas a poder ver el leaderboard del canal. Estás, por cierto, de primero. Obviamente yo puse unas pautas ahí, pero como ya he hecho varios streaming aquí en Twitch, pues más o menos considerando quiénes están más, quiénes chatean más y todo eso, pues ya otorgué puntos en función de eso. Y bueno, no ahorita, no creo que lo voy a hacer ahora, pero probablemente ya en directos futuros vaya a empezar a hacer sorteos y algunas cositas en función de los puntos. Pues sí, tal cual, trae tóxicos. Por eso estás de primero. Ahí te vas a ver en la tabla de liderazgo de primero y con holgura, pues. Entonces, bueno, quédate por ahí, que durante el directo voy depende de quienes estén, voy a estar regalando cofres Streamlabs. Yo se los expliqué, bueno, tú estabas ahí, lo expliqué en el directo pasado cómo funcionaba todo eso. Y bueno, hoy voy a empezar a regalar los cofres. No voy a poner condiciones, los que estén en ese momento. Y bueno, entonces la cita de hoy pues es el episodio 9 de Horimiya. El anterior, como estaba comentando, estuvo bien chévere. Creo que se empezaron a desarrollar los personajes secundarios. Vamos a ver si este sigue en ese sentido, si regresa el foco de atención a Hori-san y Miyamura-kun. Vamos a ver qué tal, vamos a ver. Berjama, bendecida noche para ti también, muchísimas gracias. Ah, bueno, tú también estás ahí, Berjama. De hecho, creo que estás de segunda. si no me equivoco, estás de segunda en la tabla de posiciones. Obviamente yo tengo que premiar a la gente que ha sido más leal y fiel al canal. Así que tranquila, tranquila, que ahí estás. Y también vas a recibir tu cofre, no te preocupes. Ya cuando vaya los empiece a regalar, les explico cómo va a ser la dinámica. Así que estén pendientes. Bueno, entonces para ya cerrar este preview, pues bueno, vamos a ver si este episodio se va a enfocar en los secundarios, si vamos a volver al foco a Horizan y Miyamura-kun, o si va a ser un poco de todo. Vamos a ver por dónde se va a encaminar la trama. Así que, gente, pendientes, que voy a colocar entonces el contador en pantalla. Primero, bueno, el famoso ritual que tengo yo antes de comenzar la reacción. Lo primero es mi trago de agua. Excelente teletóxico. Muy buen acompañante para ver anime. Una buena pizza. De verdad que ahí te felicito. Entonces, a ver, vamos a parar la cortina. Chévere. Vamos aquí a parar. Esto no. Vamos aquí a silenciar esta fuente. Muy importante. Y entonces vamos a... recuerden que yo aquí, cuando estoy en directo para las reacciones, coloco el contador en pantalla. Así que estén pendientes. Ya lo voy a colocar. Arranca el contador en pantalla, chicos. Estén pendientes, atentos. Arrancamos. A ver, a ver. Definitivamente a Horesa no le gusta mucho que vean al novio, ¿eh? Ah, Belhama, no, bueno, lo que pasa es que a veces tarda un poquito en actualizar la estadística. Así que paciencia, paciencia. Seguramente lo va a actualizar pronto. Ok. Ok, ya tuvimos una pequeña caída, pero ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta. No fue muy larga. Y pues bueno, como estaba comentando, definitivamente a Horizon no le agrada mucho que le vean al novio, pero ni un poquito. Increíble. Poquito posesiva. Nada más un poquito. De hecho, no sé si fue ayer o antier que estaba trabajando en unas cosas acá y tenía en loop esta canción junto con el opening de Mushoku Tensei. Me encantan. Los dos openings me encantan. Literalmente estuve toda una tarde trabajando y de fondo era esta canción junto con la de Mushoku Tensei una y otra vez, una y otra vez. No me hizo falta más nada. Me encantan. Pues vamos a ver entonces qué nos depara este episodio. Bárbaro, y la cuestión sigue ruda. Está brava, Horizon. Bueno. Claro, claro. Aquí lo único que voy a comprar de todo lo que dijo es que, de verdad, ciertamente, lo trataban como que fuera invisible hasta el momento que se cortó el cabello. Y eso no está bien. Está bien, Teletóxico. Bueno, gracias, gracias. Está bien, está bien. Ando con gorrita. A ver, bueno, no todo el mundo tiene la misma percepción de él. Ajá. ¡Ay, ay, ay! Consiguió con quién desquitarse. ¡Ay, papá! ¿Qué les haría? ¿No los van a mostrar? Bueno, con los sonidos creo que todo quedó claro, ¿no? Estás bien, Taratóxico. Como dicen por ahí, participación pasiva. A ver. No entiendo que no quedó claro ahora que es la novia. ¿Y entonces? Y les pegó duro, porque mira que tiene la mano moreteada. Les pegó duro. Bueno, es que se vio los moretones también del otro en la cara, ¿eh? Pues realmente. Bárbaro, yo pensaba que era la mente de Miyamura, no, estaba el tipo al lado. Bárbaro, eso es stalking, eso es stalkeo, ¿eh? Ay, papá. Bárbaro, Miyamura. Como decimos aquí, te están soplando el bistec. Ok. Ajá. Ese todavía está picado. Ay, mira quiénes se van a encontrar. su familiar. Bueno, aquí dicen de familiar, me imagino que en términos de RPG, ¿no? Bárbaro, así de miedo, Jori. Bárbaro, con esa impresión. Vamos a ver cómo van a explorar bien esta parte, ojo, porque se nota que Miyamura está bien incómodo con eso. Bueno, aquí lo que están es discutiendo el cambio de Miyamura, que evidentemente va a sorprender a todos los que lo conocían de antes, porque es un cambio drástico de 180 grados, vamos a estar claros. Pero aquí lo que quiero hacer énfasis, bueno, voy a dejarlo para el review, es todo ese asunto, esa dinámica medio masoquista de Hori. Yo no estaría tan seguro, hijo. Bárbaro. No, no, claro, nada sospechoso. No sé si es la mejor fuente para consejo. A ver, a ver. Exacto. Bueno, el papá tampoco se ata con rodeos, ¿eh? A ver, a ver. Aquí las lenguas son, pero bueno, filosas, mano. Ay, 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 ay. Qué bárbaro. Mira quién se consiguieron. Ah, no, pero este no es el mismo chico. Ah, caramba, caramba. Bueno, sí, ella era popular. Eso quedó establecido al principio. Encuentro cercano al tercer tipo. Te lo quitaron. en serio. ¿A qué te refieres con eso del estilo de Mushoku Tensei? Te recuerdo el estilo de BC Broly. No le veo ningún parecido. A ver. Nah, que va. Ahí no estamos de acuerdo. El estilo de animación de Mushoku, nada que ver con eso. No es un estilo convencional, pero nada que ver. Lo que pasa es que a veces estamos muy acostumbrados a este estilo moe que tiene el anime actualmente, pero no, para nada. Ah, no, pero yo, bueno. Ah, bueno, sí. Lo que pasa es que de veces tiene altas y bajas con la animación. Muchas altas y bajas realmente. Hmm. ¿Y por qué los metió ahí? ¿Mm? Generalmente Dragon Ball en las películas en cuanto a animación mejora una barbaridad. Siempre ha sido así. De hecho la película, la de los dioses, la de Freezer, fueron muy buenas en cuanto a animación. Sin embargo después de Dragon Ball Super la serie fue horrible la animación al principio. Pero esa parte que juego mental. Bárbaro, se puso intensamente filosófico todo este asunto, ¿eh? Bueno, básicamente lo que está buscando es... Ah, es un sueño. Básicamente lo que... Bueno, lo que pasa es que ahora al ser un sueño no va a tener validez lo que iba a decir, pero yo pensaba que era que Miyamura lo estaba tratando de poner en perspectiva. Bueno, con lo que es Miyamura con los teléfonos. Mm. A ver qué va a pasar aquí. Interesante. No, tóxico para nada. Para nada. Se ha mantenido bastante. No. Lo que pasa es que hubo un episodio en particular que bajó un poco, pero en general no. De hecho, la animación del último episodio fue bestial. Con todo el asunto del punto de inflexión. De verdad que estuvo bestial. Un solo episodio noté, creo que fue el 5 o el 6, donde sí bajó un poquito, pero el resto no. Ah, mira, la explicación del teléfono, chévere. Está bien que el chamo poco a poco recupere la amistad. Exactamente, o sea, le están endilgando a Miyamura cosas que no eran de él. Él se retraía, pero como mecanismo de defensa. No porque no quise hablar con nadie. Qué bueno que se esté dando cuenta. Mm. Por si acaso no quedaba lo suficientemente claro. Mira, no he revisado más, pero creo que sí. No he visto noticias de que lo hayan, bueno, bañado entre comillas. Recuerda que ellos mantienen que son problemas técnicos. No he visto ninguna noticia de que se hayan resuelto los problemas técnicos. Ah, mira vos lo que pasó. Ahí está toda la culpa. Ahí está toda la culpa. Bueno, por ahora sí. Por ahora va el mercado chino. Bueno, pero no creo que a Mushoku le haga falta el mercado chino para salvarse realmente. Porque en Japón le está yendo bastante bien. Y en Occidente a pesar de todo también, ¿eh? O sea que no creo que haya problemas en cuanto a ingresos para una segunda temporada. Y el segundo cura está listo. Ya va, espérate, espérate. Paciencia, Taratóxico, paciencia. Los cofres ya vienen. No sé por qué, pero esa ilustración de la revista parece la portada de Horimiya. No, era su día a día. Ciertamente. Bueno, evidentemente poco a poco puede ir recuperando amistades. Lo que pasa es que, bueno, vamos a ver cómo se va a tratar ese asunto, porque hubo cosas feas que hicieron, pues. Aunque bueno, pasaron muchos años también. La gente tiene derecho a cambiar, a arrepentirse también de sus errores, ¿no? Casualmente eso lo estábamos hablando hoy en el programa de Kuroko Web Show, que todos tenemos o deberíamos tener derecho de rectificar y de arrepentirnos y que se nos considere eso, ¿no? A la hora de cualquier cosa. Mira, buen episodio, me gustó bastante. Ciertamente pudieron haberlo tratado un poquito mejor porque de repente hubo momentos en que me perdí un poco, y eso que yo conozco el manga. No sé, hubo algunos cambios de escenas muy drásticos con toda esa secuencia en la mente del chico del casillero y todo eso. Creo que se pudo haber manejado un poco mejor para que quedara un poco más comprensible, pero bueno, tampoco pasa mucho. No, estuvo tranquilito. Lo que pasa es que normalmente en los directos de Horimiya no hay mucha gente. No entiendo por qué, porque es una serie bastante popular. Pero mira, ni en YouTube ni en Twitch, ¿eh? Horimiya no llama a tanta gente. Pero bueno, vamos a ver de aquí al final de temporada qué pasa. Y pues con eso terminamos. Chévere, chévere. Déjame entonces proceder a detener acá el cronómetro. Muy importante, perfecto. Ya estamos listos. Vamos a retornar la cortina. Ya vemos cortina. Y bueno. Voy a hacer rapidito el review para hacerlo de las cajas hasta el tóxico. Bueno, el review del episodio, pues, como venía contando, me gustó bastante. Como digo, creo que se puede haber manejado un poco mejor el asunto de la narrativa, porque hubo muchos cortes que no terminaron de comprenderse muy bien. Pero bueno, fuera de eso, creo que estuvo bastante bien manejado, buenas actuaciones, buena dirección. Fue un episodio prácticamente centrado en Horizon y Miyamura-kun, específicamente en Miyamura. Y lo que sí quería comentarles, que no quería que se me olvidara, era que esa dinámica masoquista de Horizon, vamos a ver cómo va a ir desarrollándose, porque es claro que Miyamura está incómodo con todo ese asunto. Y en todo tema de sadomasoquismo, o el BSDM, como se dice, siempre es importante que ambas partes estén de acuerdo y que ambas partes se sientan cómodas. Y aquí es claro que Miyamura no está cómodo, se lo está tragando porque, bueno, quiere complacerla, pero no es lo ideal. Benjama, saludos. Y bueno, al final del día, pues, vamos a ver cómo se maneja esa incomodidad por parte de Miyamura. Ya intentó hablarlo con su suegro y bueno, más o menos quedó, pero no terminó de darse la conversación. Yo tengo bastante expectativa con eso, porque ya en el episodio pasado se había establecido, aquí se mostró todavía más, que no está bien y probablemente Miyamura, si no lo resuelve, si no lo habla, eso puede explotar en algún momento. Todas las cosas que uno hace obligado, más tarde o más temprano terminan pasando factura. Bueno, fuera de eso, pues bueno, buen episodio en general y me gustó. A esperar ahora qué vamos a tener en el siguiente. Ok, ya cerramos todo lo que es el review. Tampoco había mucho más que decir. Fue un episodio en ese sentido con no demasiado contenido. Y bueno, entonces procedo a lo de los cofres. A ver, déjeme buscar acá el enlace. Ok. Pues pendientes, ¿cómo es la dinámica? Yo les voy a pasar un enlace. Tienen entonces que entrar a esta página y reclamar su cofre. Tienen que loguearse con su cuenta de Twitch, evidentemente. Y van a poder loguearse y van a recibir un cofre con 3 cartas. Yo le hice la demostración de cómo funciona todo esto en el directo anterior. Entonces ya van a tener sus primeras 3 cartas. De forma gratuita, evidentemente, para empezar a interactuar usando esa colección. Y bueno, de una vez van a poder ver también cuál es la colección. Agregué cartas nuevas de la temática de Against the Gods. Y bueno, vamos a ver con unos efectos por ahí bien interesantes. Entonces aquí les coloco el enlace. Ahí está entonces el enlace. Y pues bueno, ya con eso pueden reclamar sus respectivos cofres. Pero no va a ser en este streaming porque ya voy a ir cerrando. Ya será para... Bueno, mañana no va a ser en Twitch, mañana va a ser en YouTube, que voy a reaccionar a Mushoku Tensei. Bueno, gente, entonces ya voy despidiendo acá. Gracias por participar, Teretóxico, Belhama. Fue un buen episodio en términos generales. Ya saben, entonces la cita es mañana por YouTube para reaccionar al episodio 9 de Mushoku Tensei, que comienza un nuevo arco que se ve muy interesante, de verdad. Para los que solamente han visto el anime, quédense, porque ahora es cuando comienza realmente la serie. Todo lo que hemos visto hasta ahora en Mushoku Tensei no es más que un prólogo, o no ha sido más que un prólogo. Ahora es cuando arranca la verdadera historia como tal, y es buenísima. Ahora es cuando la gente que se quedó que fueron muchos, van a valorar haberse quedado. Entonces mañana es la cita a las 5 de la tarde UTC-4, pendientes en Discord y en mis redes sociales, @shogamakusa en Instagram y Twitter, para que estén pendientes con las notificaciones y las alertas. Y luego a las 7 de la noche aquí en Twitch, mañana, UTC-4 también, voy a estar jugando a Bloodstained Ritual of the Night. Entonces, gente, gracias por participar. Felices sueños para ustedes también. Me encanta este stream. Mira, si ya Teletóxico está usando las cartas. Ya sé cuál, ya vi que te salió una, chévere, chévere, ahí está, ahí está. Genial, ya ves cómo funciona, ya ves cómo funcionan las cartas. Qué bueno que reclamaste, que ya reclamaste tu cofre. Tranquilo, ya me quedó claro. Bueno, gente, entonces, muchísimas gracias, chicos, pásenla bien. Nos vemos mañana entonces por YouTube primero y luego en Twitch. Y Discord, Twitter e Instagram como siempre. Berjama, si me sigues en mis redes sociales, ya te explico mejor cómo va a ser el asunto de los cofres. Así que cuídense, chicos. Saludos. Feliz noche. Nos vemos en el siguiente directo.